Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de FT. En esta ocasión vamos a resolver un problema de hidráulica donde pretendo que aprendas a calcular la fuerza que ejerce una masa de agua cuando se encuentra en rotación dentro de un depósito contenedor, en este caso de tipo cilíndrico. Bien, pues el problema nos dice que calculemos la fuerza que ejerce el agua sobre el fondo de un recipiente cilíndrico de 400 milímetros de diámetro cuando gira alrededor de un eje central con una velocidad de 500 revoluciones por minuto. Bien, pues si este fuera el cilindro que contiene el líquido, al girar, como indica la figura, con una velocidad angular omega, la lámina de líquido irá adoptando una forma característica, una forma que irá cambiando conforme la velocidad vaya variando. De forma que si el contenedor estuviera totalmente detenido, la lámina de líquido estaría horizontal, sin ningún tipo de vórtice, y conforme la velocidad se va incrementando, ese vórtice va bajando, va descendiendo, haciendo que cada vez la curva que forma la lámina libre de líquido en contacto con el aire, sea más acusada, más vertical. Bien, pues cuando un líquido se obliga a girar con respecto a un eje, lógicamente cada una de las partículas está sometida a dos fuerzas principales. Una que es la correspondiente a la aceleración centrípeta que sufre la partícula, el diferencial de volumen con un peso determinado, y otra debido justamente a la aceleración gravitatoria por efecto de su peso. De tal manera que cuando todas las partículas se sumen, ese elemento, considerado como si fuera un sólido, está sometido a esas dos fuerzas, la centrípeta y el peso. Bien, pues esto es lo que representamos aquí. Un punto de la superficie de la lámina correspondería a un peso que tendría y aparte a una fuerza centrífuga que va fugando hacia el centro de su trayectoria, de su punto de curvatura. Las dos fuerzas que estamos estudiando, la fuerza centrífuga y la componente del peso, pues sería masa por la velocidad al cuadrado partido por el radio, que se puede expresar también como m por omega al cuadrado por r, y el peso m por g. Las componentes de estas fuerzas, cuando lo proyectamos sobre los respectivos ejes x y z, pues sería la componente, esta r pasaría a ser la x para la proyección sobre el eje x, la y para el eje y, y sobre el eje z solamente tenemos la componente del peso, luego sería menos mg. Si ahora nos vamos a la ecuación de la isóbara, todos los puntos que si cortamos, por ejemplo, seccionando verticalmente en un plano vertical que contenga al eje de rotación, todos los puntos de esa curva estén en contacto con el aire, por lo tanto serían, tendría la misma presión, sería un punto de una misma isóbara. Esa ecuación se describe en esta expresión de aquí, x por diferencial de x más y por diferencial de y más z por diferencial de z igual a 0. Bien, pues cada uno de estos términos, x y z, lo hemos evaluado antes y lo hemos puesto su valor correspondiente. Lo que hacemos es incluirlo en esta expresión. Todos los términos se puede sacar factor común la masa, que igualada a 0 se puede prescindir de ella, y podemos prescindir del omega al cuadrado en x e y, haciendo que esto acabe dividido por ese término omega al cuadrado. De tal manera que la ecuación que nos resta sería x por diferencial de x más y por diferencial de y menos g partido por omega al cuadrado diferencial de z igual a 0. Si hacemos la integral, quedaría que integrando con respecto a diferencial de x la x, x cuadrado partido por 2, con respecto al diferencial de y la y al cuadrado partido por 2, y con respecto al diferencial de z, esta expresión, menos g por z partido por omega al cuadrado. Y como estamos hablando de que es una integración sobre término constante, bueno, aparece de aquí el término k constante. Esta superficie, esta ecuación que aparece aquí, corresponde a un paraboloide de revolución. ¿Qué peculiaridad tiene este paraboloide? Esta ecuación de aquí tiene un término negativo que corresponde a la verticalidad que tiene la curva. De tal manera que cuanto mayor sea el valor que le asignemos a la rotación, cuanto más rápido gire ese depósito, este término va a ser más pequeño. Con lo cual estamos llegando a un momento en el que si la velocidad fuera suficientemente grande, en un caso extremadamente alto de velocidad angular, el término se anularía y quedaría una expresión del tipo x al cuadrado más y al cuadrado igual a k. Este sería el caso de que girara tan rápido que el agua, en vez de formar un paraboloide, se fuera despegando cada vez más del eje de rotación hasta formar una corona circular concéntrica a la pared del depósito que lo contiene. Para hallar la diferencia de presión entre diferentes puntos, expresamos la ecuación que hemos dicho de la isóbara aplicándola al diferencial de presión que estamos evaluando aquí. Si lo expresamos correctamente, tendríamos que afectarlo de la densidad del líquido. En este caso estamos estudiando agua, pero es indiferente para la demostración matemática. Y nos quedaría que la x, que vale el término que aparece aquí, m omega cuadrado por x, la y, que vale m por omega cuadrado por y, más z, que vale menos m por g. Sustituyendo los términos correspondientes en esta expresión y haciendo que el diferencial de p, al integrarlo, nos quedaría p2 menos p1, nos quedaría que este término sería el rho por omega al cuadrado que sale fuera y la x al integrarla, que quedaría x al cuadrado partido por 2, más, nuevamente omega al cuadrado sale fuera de la integral multiplicando por rho,
y quedaría la integral de diferencial de y con respecto a y, que sería y al cuadrado partido por 2, que está fuera como factor común. Eso entre los términos 1 y 2. Menos este rho por g por la integral de diferencial de z, que sería z, entre los mismos puntos 1 y 2. Si nosotros ahora evaluamos que un punto vamos a definirlo en dos capas concéntricas, dos puntos, desde un punto inicial central, coincidente con el eje con respecto al cual gira, y otro punto, que el punto más extremo, sería el punto donde está tocando la lámina de líquido a la cara interna del depósito. Bien, pues cada uno de esos puntos tendría la correspondiente x e y. Al hacer lo que es la diferencia, los dos puntos que estamos estudiando, como cada r tiene su x más y, cada r tiene su x más y aquí, el z, la coordenada en altura, solamente tiene su correspondiente diferencia de cota, z2 menos z1. Y, lógicamente, los dos puntos que estamos estudiando en presión, P2 menos P1. Si eso no lo llevamos a la planta, lo estaríamos viendo de esta forma, tendríamos que el punto 1 tiene una distancia 0, porque está correspondiendo al eje. El R2 sería un punto cualquiera, R, genérico, siempre que estuviera entre el eje y la pared del depósito. Y Z2 igual a Z1, porque estamos estudiando dos puntos de la misma base del depósito, con lo cual no hay diferencia de cota. Por eso, este término, al ser punto de la base, se anularía. Esto nos permite también calcular que el diferencial de fuerza hay que estudiarlo porque la fuerza no es constante. Si estamos hablando de que un punto de la base del depósito está sometido al peso de la columna de líquido que queda por encima, como la columna cambia con el radio debido al paraboloide, conforme nos vayamos acercando a la pared del depósito, tendremos mayor cuota de peso. Entonces, para calcularlo, deberemos de aplicar luego la integración sobre un diferencial de fuerza, afectado por la presión y por una corona circular, esta corona que estamos estudiando aquí, que tendrá de dimensión de área 2pi por r por el diferencial de r. Bien, pues haciendo los cálculos correspondientes aquí, dado que estamos evaluando que r1 vale 0, nos quedaría aquí que r2, que hemos dicho que vale r, sería r al cuadrado, rho por omega al cuadrado medio, que estamos hablando que es la misma, y la presión en el punto 1, que hemos considerado que vale 0 para estudiar lo que es la diferencia, porque vamos a estudiar la diferencia de presión que tiene el punto 2 con respecto al punto 1, que lo vamos a considerar como de referencia. Bien, pues si partimos de la expresión que hemos visto antes, que diferencial de fuerza sería la presión por 2pi r diferencial de r, ese diferencial de fuerza, sustituyendo lo que hemos visto inicialmente, que es que la presión vale rho omega al cuadrado medio partido, por r cuadrado, lo sustituimos de esta forma y nos quedaría rho por omega al cuadrado r al cubo por pi por diferencial de r. Sacando fuera de la integral para calcular la f todo lo que es constante, rho, la velocidad angular y el pi, nos quedaría r al cubo diferencial de r entre 0, punto donde pasa el eje de rotación, y r, que sería la cara, justo el punto donde alcanzamos la cara interna del depósito, y sería r al cuadrado a la cuarta partido por 4. Sustituyendo los datos que nos ofrece el problema, nos quedaría rho por omega al cuadrado por pi por r a la cuarta partido por 4, 1000 de la densidad, 2pi por 500 partido por 60, que sería expresar las revoluciones por minuto ofrecidas, que son 500, a radianes partido por segundo, y la distancia correspondiente, que sería para la cara más externa del radio, que son de 400 milímetros pasado a metros, del radio de 0,2 elevado a la cuarta partido por 4, resultando una fuerza total final de 3.445 newtons, siendo este el dato resolución del problema. Bien, pues hasta aquí este problema de hidráulica, que espero que haya sido de vuestro interés. Recordaros que en la página principal, fdet.es, podéis encontrar problemas resueltos y problemas y explicaciones teóricas de este y de otras áreas que están ordenadas por categorías. Y simplemente, pues, agradeceros vuestra atención y esperaros por aquí pronto. Muchas gracias.